Nos informaron que tenía que parar la audiencia porque porque falló el sistema de grabación. Entonces, bueno, se decretó un receso, regresamos del receso y pues ya nos informaron que era conveniente diferir la audiencia. Vamos a hablar, oigan, de Livia Brito y su exnovio Mariano Martínez. Ellos asistieron al reclusorio de la Ciudad de México para seguir con el proceso legal que enfrentan por agredir al paparazzi Ernesto Cepeda. Y bueno, fue al mediodía cuando Livia llegó a estos juzgados acompañada de su papá Rolando Brito, y allí la esperaban más de una decena de reporteros para cuestionarla, pero ella no dijo ni pío, ni una palabra. Ni una sola. Bueno, incluso después de un par de horas salió del juzgado y fue la misma situación. No quiso dar ninguna declaración. Finalmente, la audiencia fue cancelada por fallas en el sistema de grabación del tribunal, así que eso sigue allí. Bueno, ahí estaba Ángela Frías, la abogada del fotógrafo, quien está demandando a la actriz. Ella sí atendió a la prensa y habló de lo que pasó allí dentro de los juzgados, así que yo te invito a que le prestes atención. Súbele volumen a Despierta América, póngalo ahí, señora directora. Licenciada Frías, ¿qué sucedió? Hola. Estábamos llevando a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación, sin embargo, hubo una falla en el sistema de grabación del tribunal. Entonces se detuvo, justo acabamos de aceptar y protestar el cargo, tanto asesoría jurídica como defensa, y de repente pues nos informaron que tenía que parar la audiencia porque falló el sistema de grabación. Entonces, bueno, se decretó un receso, regresamos del receso y pues ya nos informaron que era conveniente diferir la audiencia. O sea que mientras todo el mundo estaba esperando la decisión, o que iban a cerrar o que esto iba a parar allí, pues desafortunadamente por esa falla, esto sigue, esto continúa, y nosotros te vamos a traer toda la información aquí en Despierta América cuando se reanude todo esto. Claro, y seguramente Livia no quiso hablar porque sabe que cualquier cosa que diga puede complicar el caso, es un asunto legal. Entonces siempre los abogados te dicen no digas nada, no hablas nada, todo puede ser usado en tu contra, así que... Sí, adelantarse al juzgado, eso sí siempre trae consecuencias, así que calladito mejor. Señores, por si quedaban dudas, el registro civil en Morelos los da fe del matrimonio entre Ángel Aguilar y Cristian Nodal. Así es, señores. Fue el director general del Registro Civil del Estado de Morelos, Sergio Israel González Macedo, quien confirmó que la oficialía del Registro Civil dio fe del matrimonio entre los cantantes, y será el próximo lunes que llegará él del Ayuntamiento de Amacuzac a la oficina de la Fiscalía General el acta ya matrimonial. El acta, por si tenían dudas, les costó más de 6,000 pesos mexicanos, que es aproximadamente más de 300 dólares. Ah, está bien. No fue tanto tampoco, pero miren, por protección de datos personales no se puede revelar si se casaron por bienes separados o mancomunados, y aclara que sí existirá el famoso contrato de fidelidad, solo tendría validez en Estados Unidos, ya que en México no aplica. O sea, si existiera, Dios mío, porque no se sabe. Si existiera eso, no sería válido en México. Es correcto. Y miren, por otro lado, hablando de los Aguilar, Pepe Aguilar, el patriarca de esta familia, está celebrando un año más de vida y lo festeja con la gente que más ama, como debe de ser. Ahí lo están viendo en pantalla, por supuesto, junto a su esposa Anelis, Ángela y el nuevo integrante de la familia, Cristian Nodal, que como vemos sí existe un gran cariño y admiración mutua. Así que desde acá, nuestro querido Pepe, te mandamos un feliz cumpleaños, muchas felicidades, 56. Estás jovenazo, Pepe, estás jovenazo. Empezando a vivir. Además, él se viste y se maneja también como un muchacho. Sí, y aparte en este video lo vemos también a él en algún momento cantando, y yo digo, ay, es que qué voz la de Pepe, sí. Qué voz tienes. Sí, vale. Bueno, ojalá que pronto vengan para acá la familia completa. Imagínate las navidades en casa de los Aguilar. Qué rico. Sí, no, bueno, incluso ese cumpleaños ahí, esa cantadita familiar. Quiero que vean esta foto, la vamos a poner en pantalla, porque rodeada de los suyos, Frida Sofía está de regreso en México y se reunió con su familia paterna para celebrar la ocasión. En las redes sociales, Beatriz Pasquel, la esposa de su papá, escribió lo siguiente: nada mejor que estar en familia, bienvenida a casa, bebé. Como ven, ahí estuvo todo el mundo, Beatriz, el papá de Frida, Pablo, sus abuelos y el resto de la familia. Un gentío, me gusta. Qué bueno verlo unido. Necesita ella, la verdad. Y que tomaron eso como excusa para reunirse de nuevo, ¿no? Así es. ¿Qué creen, muchachones? ¿Qué pasó? Pues, resulta y acontece que Ariadne Díaz y Marcos Ornelas están en el ojo del huracán después de que la actriz alborotara las redes y dejara a muchos con una duda. Ella misma nos cuenta todo sobre las nuevas publicaciones que aseguran que la pareja está en medio de una separación. No. Ojalá que no. Aquí está. Y aparte, divorciándonos o separándonos, ¿no? Ya vi en todas partes que estamos separados. Me hablo un día. Yo ya lo he hablado abiertamente, más bien, que cuando nos enojamos o demás, yo lo dejo de seguir. Pero
es una tontería, yo sé que es muy infantil, no me importa, o sea, no me importa lo que piensen los demás, yo lo hago porque, ay, ya me caíste gordo y sabes que no quiero que me salgas en mi feed, ¿no?, de Instagram, entonces lo dejo de seguir. Pero él lo sabe y se ataca de risa, se muere de risa. Lo que fue contundente y que se interpretó de manera errónea fue una simple acción en una red social que sorprendió tanto a sus seguidores como a la prensa del corazón. Entonces el otro día, sin querer, en lugar de dejarlo seguir, lo bloqueé. Entonces cuando tú bloqueas a alguien, te deja de seguir también y ya. Y al ratito hablamos y le dije, ay, me caíste gordo, pero bueno, te perdono porque no sabías, ¿no? De que no lo podía localizar para decirle algo. Se muere de risa. Y entonces, le dije, oye, nada más que pequeña cosita, ya no me estás siguiendo porque fue bloqueado, ya no fue un follow. Entonces me dice, no, pues ahora no te va a seguir, está bien, no me sigas. Entonces el sábado que ya regresó y nos vimos, me dijo, ya viste que están diciendo que nos separamos. Y yo, ¿por? Me dice, pues porque no nos seguimos en redes. Y yo, wow, los valores familiares están puestos en si te sigues en redes sociales, wow. Aclarado el punto, la telenovela de sus redes sociales podría llamarse A veces me cae gordo mi marido. Sin embargo, Ariadne reveló que la familia que forma con Marcus está más sólida que nunca, pues las bases de su unión son inquebrantables. Lo siento mucho, muchachos, pero no, nuestra familia está edificada en bases bastante más sólidas que las de las redes sociales y que si nos seguimos o nos dejamos de seguir, que al final son tonterías. Y invito a todos a que lo prueben de vez en cuando, porque sí es como... Uy, qué bueno, que ahorita que estoy enojada ya no me vas a salir. Porque aparte, claro, como es la persona a la que más le mando videos y más me manda cosas, pues el algoritmo ahí me lo pone y ahorita no lo quiero ver, ¿no? Sí, entonces, pero bien, todo súper bien. Ariadne graba actualmente al lado de José Ron la telenovela Papás por Conveniencia. Televisa Espectáculos, Eliud Arce. Oigan, vamos a hablar de la protagonista de la telenovela Marea de Pasiones. Ya nos cuenta... ¿Cómo le pidió a Dios así, de que por favor le enviara un buen amor? Y una sorprendente prueba confirmó todo lo que ella había pedido. Aquí está. Yo voy a escuchar esto. Dije, ya, Diosito, por favor, si me van a volver a romper el corazón, mínimo que me hagan reír. ¿Qué? Mándame un novio comediante. Amén. Tómala. Oka Giner, la protagonista de Marea de Pasiones, nos confesó que ella misma decretó al hombre de su vida después de varios tropiezos en el amor. ¿Y tú cómo le hiciste justo para tu esposo? Yo creo que yo tuve mucha fe. Era un momento en el que tenía el corazón roto y tenía, no sé, algo dentro de mí me dijo, ya, por favor. Y con esas ganas y con esa fe lo pedí. Había que ser específicas. Y así te llegó. Que te hace reír todos los días. Sí, tuve que haber ajustado un par de cositas, por eso les digo, hay que ser específicas. Para las 3 semanas de ese decreto al universo, llegó. Y entonces dije, híjole, me va a volver a romper el corazón. Ante la incredulidad de su deseo, la actriz pidió una prueba para confirmar si era lo que ella tanto pedía. A ver, Diosito, mándame una prueba de que sea el amor de mi vida. Si este niño es el amor de mi vida, quiero que me regale unos zapatos así ya sal. Y no le dije nada jamás a él. Después de una gira, que él se va a Argentina, creo que andaba. Cuando regresa me dice, mira, cierra los ojos que te traigo un regalo. Los zapatos así ya está. Abre los ojos. Estos zapatos los vas a utilizar tú cuando estrenes tu primer protagónico. Fue los que usé en la presentación de Marea de Pasiones. ¿En serio? Sí. Wow, qué entonces bonito. Hágale su carta a Santa Claus, confíe en mí. Oka nos explica a detalle cómo manifestar a tu pareja ideal. Haga su lista Santa Claus, señora, señorita, cómo lo quiere, 1.90, no sé, a lo que se dedique, pídelo así, haz tu lista Santa Claus, que te lo prometo, el universo escucha y te llega. ¿Qué consejo justo le das tú a esas mujeres que justo a veces dicen, no va a llegar nunca? Sí llega, siempre hay el roto para el descosido, pero uno tiene que ser bien exacto con lo que le pide al universo porque el universo escucha. Yo de repente me cacho, no creas, porque es un ejercicio fácil de hablarlo, difícil de llevarlo. A veces me digo, ay, qué tonta, no señora, no, tonta no, distraída a lo mejor. Uno tiene que ser bien exacto con lo que le pide al universo porque el universo escucha. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.